Thank you.
comedor, a un comedor que va a dar nada más y nada menos que 20,000 pesos. Ahorita se va a mencionar el nombre del ciudadano. Algunos fuertes, algunos caballeros que nos ayuden a sacar el ring para que lo pongamos en una esquina de esta cancha y no obstaculicen los siguientes eventos que vienen a continuación. Y en este momento estamos viendo a estos dos equipos que se dan el saludo deportivo ante toda esta competencia, la amistad y sobre todo el respeto para todos los que participan. Sabemos que el deporte está basado en los valores que tenemos como personas y así lo están demostrando pues estos dos equipos que se encuentran el día de hoy en la final de Japa contra Osorio. Con este momento damos inicio con esta gran final. La 5 con la pelota, la 5 a la 10, a la
viendo al equipo de Cotoy, la número 15, con la pelota, buscando a sus compañeras. A la número 10, la 10 a la 5, y pierden ese balón. Saca el equipo de Nejapa, la 10 a la 15. Domina a su compañera, la 10, buscando a la 10. Pierde la pelota, la número 9, solita. Entra y consigue 2 puntos más para su equipo. La 10 a la 15. La 15 la lleva, buscando, buscando a sus compañeras. A la número 10. La 10 a las 15 nuevamente. 10 para el tirón. La 15 tira, no consigue nada. Recupera nuevamente. Recapa, tira y le comete con la falta. Tiempo. Por ahí. Con la pelota, la número 5. Le comete con una falta por ahí a la número 5. Saca el equipo de Nejapa. La 5 de Nejapa. Nuevamente, saca el equipo de Nejapa. Buscando, buscando a sus compañeras. Va Nejapa, la número 10, la 10 a la 5, la 5. Y balón para Condoy. La número 12 a su compañera. Pero es un mal pase, pierde la pelota. La pelota está en poder del equipo de Nejapa, la número 15. La 15 pierde por ahí el balón y saca el equipo de Condoy. La 12 con la pelota. Pasa su compañera, la número 9. Y 2 puntos más para su equipo. El equipo de Nejapa con la número 5. La 5. Busca. Tira y no consigue nada. Sus compañeras buscando. La número 15 hace un tiro. No consigue nada. Recupera Condoy. Condoy con la pelota. La número 12. La 12, la 12 es su compañera, la número 11, a la número 9, la 9 le comete falta de la número 10, lanzamiento de la número 9, no consigue nada. Nuevamente se hace la invitación para que participen en el concurso de tiros de 3 en la dama varonil y la dama femenil, para que pasen a anotarse aquí a la mesa, el cual se va a realizar antes de la final de la libre. Condoy con la pelota, la número 9, la 9 a la 11, la 11 le comete con la falta a la número 11. 2 tiros. La 11 en su primer lanzamiento consiguió 1 punto para su equipo. En su segunda oportunidad consigue 1 minuto de juego. Nejapa buscando la número 5 a la 10, la 10 tratando de entrar. Le comete una falta por ahí y va a cobrar 2 tiros de línea acumulativos para
equipo de Condol. Próximos tiradores. 40 segundos de juego. De Japa tira, no consigue nada. Peleando y el esférico, pero es para las del equipo de Condol. El equipo de Condol y a través de la número 12. La número 12 a la 10, pero no pierde. 9, 9, 9 de Condol a la 10. La 10 tira y consigue 2 puntos más para su equipo. La número 10 de Nejapa a la 15. La 15 de Nejapa se escapa, pero le cometen una falta. Son tirables. 5 segundos después de los tiros. No consigue nada en su segunda oportunidad. Ya haremos. Y tampoco consigue ningún punto para su equipo, el equipo de Condol. Eso sí, como termina este partido con un score de 14-4, favoreciendo al equipo de Condol. Nuevamente se hace la invitación. Atención a todos los que se encuentran en casita, que se vengan y disfruten de las finales de básquetbol y ya en breve también las de fútbol. En las diferentes categorías, la invitación a todos ustedes que nos escuchan, que vengan y disfruten de las finales que se están llevando a cabo en este momento. Tenemos en este momento al equipo de Condol y al equipo de Tecapa, el femenil, enfrentándose en la final. Un punto más para su equipo. En su segunda oportunidad. Y ya no consiguió nada. La número 10 de Nejapa. La número 5. La 5. No consigue nada. Pelea el ganador. Condol. La número 10. Corre por el balón. Entra ahí. No consigue nada. La 10 de Nejapa. Una falta que marcan los árbitros. Saca el equipo de Nejapa. A número 15 con el balón. A número 15 buscando a sus compañeras. La 15 entra y no consigue nada. La número 10 de Condol a la número 12. Ahora hace su lanzamiento a la número 11. A las 6, la 6 tira, no consigue nada, recupera la número 5, la número 5 de Nejapa, entra y no consigue nada. Balón para el equipo de Condol. Un tiempo. Tiempo fuera para el equipo de Condol. La número 9 a la 12, la 12 de Condol. Combina la número 11, la 11 de Condol, tira, no consigue nada. La 6 de Condol a la 9, la 9 a la 2, 3 puntos para el equipo de Condol. Nejapa a la número 5, la número 5 buscando, lanza la pelota y consigue 3 puntos para el equipo de Nejapa. Con la pelota. La 10 buscando a su compañera, la número 12, la 12 a la 6, la 6, a la número 9, la 9 entra ahí, 2 puntos más para el equipo de Condol. El equipo de Nejapa con la pelota, la número 15, tratando de armar alguna jugada. A 15, a la 10.
equipo. Nuevamente pedimos a los equipos en la categoría de veteranos para que se vayan preparando. Rebeldes y Packers. Favoreciendo 22-8, favoreciendo al equipo de Condoy. 1:30 de juego el equipo de Nefapa, y por ahí le cometen una falta a la jugadora. Un cambio, entra a jugar la número 8. Y es así como estamos iniciando en esta final de los deportistas, con una experiencia tremenda. A través de los años han conseguido y han hecho tantas cosas. El día de hoy, el equipo proveniente de Tamazulapa, Pamper, contra el equipo local de Santa María Tepatlali. Salvemos el conducto del 12, el 13 al 9. El 9 se apoya nuevamente el 13, el 13 lo intenta y consigue 2 puntos.
La invitación a todas las damitas que sean deportistas a que pasen y participen en este concurso de tiros de tres. Las inscripciones están abiertas aquí en la mesa. Pasen y sean parte de este evento también. Le seguimos haciendo la invitación a las damitas, debido a que hasta el momento ninguna está anotada. Anímense. Continuamos aquí con la final, la tiene 9, el 9 al 13, al 13 le cometen una falta del 4. Son dos posibilidades, vamos a ver la forma en que castiga el 13. Falla. Le hizo falta un poco de galleta el día de hoy, al 13. Vamos en el segundo intento y castiga, consiguiendo un punto. Esa pelota salió de la cancha. Están aquí solicitando un cambio penal. Aquí vemos la pelota en conducto del 4. El 4 busca con quién. Ve al 9. El 9 se apoya con el 6. Nuevamente el 4. El 4 le quita la pelota. Ahí vemos al 7. Nuevamente el equipo de Pato se volvió al 13. El 13 se equivoca ahí, le quitan la pelota. El 4 aprovecha, vuelta con 6, encuentra el 8 y falla. Nuevamente el 4 resalta 2 puntos. Seguimos, el 4 busca en la canasta, que vuela en esa pelota, nuevamente el 4, el 4 para el 7, el 5, el 4 aprovecha esa pelota, poniendo así puntos a su equipo en esta gran final. Nuevamente el campo busca con el 13, el 13 se